Estamos ya en ensayos porque en menos de 24 horas empieza la alfombra roja y luego la premiación de los Óscares. Entonces les quiero enseñar todo lo que pasa detrás. Acompáñenme para que vean qué hay aquí. Bien, aquí es donde toman las fotos de todas las personas que vienen nominadas, invitadas, presentadoras, presentadores, todo. Y aquí es donde están los fotógrafos. Luego empiezan a caminar y por aquí son todas las entrevistas para televisión. Hay medios de distintos países del mundo. Aquí es nuestra posición de TNT y vamos en vivo para toda Latinoamérica. Ahorita les dejo horarios y eso. Luego seguimos caminando aquí por la alfombra. Todas las personas que vienen tienen que hacer este recorrido porque la entrada al teatro es por allá. Pero aquí están las letras justo de los Oscars, todo. Y en este momento yo estoy caminando sobre la calle. Es decir, ponen la alfombra roja sobre Hollywood Boulevard y el Paseo de las Estrellas. Cierran algunas cuadras. Miren, ahí está la estatuilla. Hay personas trabajando ya justo en los últimos detalles, en la decoración, en la entrada. Aquí justo van a ver que pasamos por algunas de las estrellas sobre el Paseo de la Fama. Y esta es ya la entrada al Dolby Theater, que es donde se llevan a cabo las premiaciones de los Oscar, con excepción del año pasado. Aquí podemos ver el título de cada una de las películas que han ganado mejor película año con año. Y aquí están ya las escaleras con la entrada final al Dolby Theater. Todas las personas que asistan tienen que hacer este mismo recorrido que les hice hoy. Miren, aquí hay más películas de las que ganaron en estos años. Y por fin aquí están las puertas de la entrada. Hay algunas partes de la alfombra que siguen protegidas como con un plástico, pero por ahí entran ya todas las personas invitadas. Y otra de las cosas que más me emociona de un día antes de cualquier alfombra es que para poder practicar el área de fotos, las entrevistas, la iluminación de todos los medios, hacen unos letreros enormes con colores fosforescentes y les ponen en grande el nombre de las personas que van a recorrer la alfombra. Entonces uno trae el letrero de Steven Spielberg, otro de Denzel Washington, otro de Meryl Streep, de Kate Blanchett. Pues ya sé que hacen esto, pero no puedo evitar cada una de las veces que pasa una persona emocionarme y pensar que es esa persona. Y de repente volteo y digo, definitivamente Steven, cómo has cambiado. Pero si ahorita me encuentro a alguien, se los voy a enseñar para que vean